Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV. Qué bueno que andan por este rumbo. Sean ustedes bienvenidos a Irresponsable TV en todas nuestras redes sociales y en toda nuestra plataforma. Tenemos la versión de podcast en Spotify, donde pueden sintonizar toda la música que ponemos y transmitimos y compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Ya están nuestros siguientes invitados del día de hoy y me da mucho gusto recibir y con mucho cariño a Random B. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Bien, ¿cómo están todos ahí en el stream? ¿Cómo la están pasando ahí en Facebook, ¿no? Que está, ahorita lo reposteamos. Pues bien, todo muy cool. La verdad es que con mucha chamba randomística, mucha música que estamos haciendo. Afortunadamente no hemos parado en 3 años, así siempre ha sido, ¿sabes? Así como de todos los días, mucha chamba y mucho... Pues vivir esto, ¿no? Este sueño de la música creo que se vive desde el inicio, y pues al menos si llevamos unos 3 años dándole diario, así duro. Eso es importante porque mucho del éxito se encuentra a partir de la perseverancia, ¿no? Y entonces el estar insistiendo, el estar perfeccionando lo que uno hace y también cuando buscas algo y le das diferentes vueltas, encuentras de por momentos diferentes perspectivas y de repente también puedes encontrar diferentes caminos, ¿no? Lo cual le puede generar al proyecto que se enriquezca al tener pues diferentes opciones o cosas, ¿no? Musicalmente yo sentí que navegan principalmente en el rock, con a lo mejor ciertos tintes indie o hasta podría decir hasta ciertos tintes pop, pero por favor cuéntanos tú, ¿por dónde van, por dónde navegan? Ayúdanos a colorearlo con palabras. Pues mira, es que también ha sido como la banda, a pesar de que podríamos decir que somos un proyecto nuevo, pues ya tiene varios años haciendo pues música y canciones, ¿no? Y a lo largo de estos años hemos cambiado incluso nosotros como personas, nuestro personaje incluso en la banda ha ido cambiando nuestro rol. Entonces, como ha sido una época de mucho cambio para los integrantes de la banda, se puede notar incluso que iniciamos justamente, como dices, con una onda muy rock. Y de ahí, de hecho, ya estábamos haciendo algo distinto cuando hicimos esta banda, porque casi todos los integrantes teníamos bandas de metal o de un rock más pesado, ¿no? O sea, como... O más enfocado justamente a rockear, ¿no? Al rock, a que sonara duro, a que sonara pues fuerte, ¿no? Y cuando entramos a Random B, justo la idea era llevarlo a lo pop, tratar de hacerlo, ese rock que ya hacíamos, pero llevarlo a lo super pop. Y aún así se siente muy rock, sobre todo las primeras canciones, se siguen sintiendo con esa esencia muy rock and roll, porque incluso el primer EP nada más es a 2 guitarras, un bajo, batería y voz. O sea, eso es todo lo que tiene el primer EP, no tiene sintetizadores, no tiene nada, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando, fuimos aprendiendo cosas, justo como dices, le vamos agregando cosas al proyecto, con el trabajo diario. Y también nosotros yendo a explorar nuestras propias influencias, ¿no? Mis influencias de ahorita no son las influencias que eran cuando hacíamos música, empezamos a hacer música en 2016, ¿no? En ese momento, incluso te lo puedo decir muy, muy, muy prácticamente, en ese momento descubrí a The 1975. Me acuerdo que lo seguía mucho y que la forma en la que ellos hacían las cosas me parecía muy, muy bonita y trataba de inspirarme mucho en ellos, ¿no? Actualmente, pues estoy muy distante de eso. Incluso yo en mis propias referencias, cuando ya estoy... me encanta, es una de mis bandas favoritas todavía, pero... Bueno, el caso es que vamos cambiando. Incluso nuestra música ha ido cambiando, ¿no? Hemos explorado meter ritmos de trap, de hip hop. Próximamente estamos integrando un dembow en una rola, spoiler alert. Entonces, tratamos de cambiar conforme también vamos cambiando nosotros, ¿no? Yo hace 3 años, ¿no? O sea, siendo franco, ¿no? No gustaba el reggaetón, ¿no? Así decía, ¿por qué tenemos que escuchar 10 horas de reggaetón cada que vamos a las fiestas? Y hoy en día cuando quitan el reggaetón es como de, ¿por qué quitaron el reggaetón, no? Como que me volví muy, muy fan ahora del reggaetón, ¿no? Cosa que hace 3 años pues obviamente no iba a haber ninguna influencia porque yo no escuchaba el reggaetón. Entonces ahora pues pudiera ser cada uno de nosotros ha ido cambiando y también nuestras influencias, los sonidos que escuchamos, los sintes que nos gustan, los instrumentos que se ocupan, los ritmos, pues también han ido cambiando. Entonces yo diría que Random Best Pop con un poquito de todo, es como un taco de surtida, ¿sabes? Es sí puedes pedirlo con un poquito más de maciza, pero surtida es lo importante de este platillo.
Lo importante aquí y en estos tiempos es estar con la perspectiva abierta, estar con la idea de que podemos escuchar nueva música y que finalmente las tendencias mundiales se llevan a través de una serie de mezcolanzas de géneros, de artistas, de culturas de diferentes partes, de diferentes latitudes del mundo, y entonces eso es lo que va alimentando que nos volvamos finalmente, creo yo, una aldea global donde también los contenidos y la música vaya también dependiendo de quién la haga y qué es lo que le quiere imprimir, ¿no? Oye, ¿qué les gustaría que sucediera en mediano o corto plazo? ¿Cuál sería algo a cumplir dentro, pues, del proyecto? ¿Les gustaría los festivales? ¿Les gustaría llegar a otros países? ¿Cuál es un poco el sueño a cumplir con Random 5? Bueno, Random B, perdóname. La que quieras, ya te veo. Me remonta directamente, pues, a la V, me lleva al 5. ¿Quiere? Es que sí, a mucha gente sí, o Random 5, o Random B. Nos han dicho Random Quinto, o sea, y así como de, como el chocolate, Carlos Quinto. ¿Un día vamos a sacar el chocolate de Random Quinto? Entonces, a ver, pues mira, nos gusta ponernos primero que nada metas a corto plazo, porque si no cumples esas, las medianas no existen, ¿no? Entonces, la primera meta, nuestra meta en ese momento es llenar nuestro festival, porque justamente sí queremos hacer un festival, pues ya con renombre y así, pero queremos empezar a construir desde ahorita una escena en la cual nosotros podamos integrar amigos que hemos conocido a lo largo de 6 años, porque de verdad ya es un muy buen rato en el que Random B ha estado dándole diario a esto, y hemos conocido mucha gente talentosa que organiza festivales, gente como por ejemplo... ¿Qué crees, que te quedaste sin micrófono? ¿Algo le puchaste? Sí, ahí, perdóname, estás. Es que ¿sabes qué? Se salió del... Bueno, perdóname. Bueno, hemos conocido gente muy talentosa y nos gustaría integrar a toda esa gente talentosa que está en diferentes disciplinas, para que podamos hacer cosas tan chidas como el festival que estamos planeando para el 30 de abril. No estamos planeando, más bien que ya se planeó y que va a suceder el 30 de abril. Es el Randomverse. Fue como que queríamos invitar a nuestras bandas favoritas de Ciudad de México. Obviamente tenemos muchas más, pero fue como en el momento así como queríamos un festival que fuera muy diverso en todo aspecto, que tuviera todo tipo de géneros. Por ejemplo, va a estar May Queen, que no sé si estoy diciéndolo correctamente, no sé si ellos se califiquen de esa forma, pero es como una banda de metal. Bueno, yo escucho y me recuerda cuando yo escuchaba metal, ¿no? Muy power, muy, muy acelerado. Está muy chido, nos encantó, porque aparte, los vimos en Bajo Circuito tocando, y fue como de, necesitamos esa banda, porque justo marca ese matiz diferente a lo que toca Random B, ¿no? Es música muchísimo más pesada, pero también queríamos meter una banda de puras chicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Hot Marys, pero también queríamos meter una banda de un hombre, pero que fuera nada más uno, ¿no? En lugar de una banda completa, que fuera un proyecto de nada más uno, entonces ahí está Mark, y lo mismo con una chica, entonces ahí está Lizzie. Entonces tratamos como de justamente incluso equilibrar esta onda como con toda la diversidad posible. Entonces ahí los fuimos seleccionando. Todos los géneros son diferentes, toda la música es distinta, toda la música es bien bonita. Son bandas que a mí me hicieron pasármela súper bien viéndolos en vivo. Entonces, bueno, hay varios de los Random que los pudieron ver, algunos de ellos que seleccionamos. Pues sí, justamente son bandas que a nosotros nos gustan, por lo tanto sí es como nuestro universo, ¿no? Como nuestro Randomverse. Y bueno, va a estar bien chido. Al final, afortunadamente, se nos pudo incluir Marino de Chingadazo de Kung Fu al line-up. Y pues bien contentos con esa situación, ¿no? Porque le agrega esa salsita. Marino es una persona increíble y le agrega como, es la salsita en este taco que es el Random. Pero sigo yo con las metáforas de los tacos. Alguien quiere ir por tacos hoy temprano. Oye, pero sí, lo chingón de esto es, creo que, y lo más resaltante es que finalmente como banda esté generando escena. Yo hace años que no me toca ver esto, donde las bandas organicen sus propios shows, sus propias fiestas, sus propios festivales, ¿no? Y creo que ahora se ha dado como una tendencia mucho de, pues, una presentación, invitas a algún artista, ¿no? O a dos, ¿no? Pero tal cual hacer un festival o hacer una fiesta en grande donde invites a muchas de tus bandas con las que tienes conexión, es parte muy importante de lo que necesitan las bandas para finalmente generar escena, y qué chingón que lo estén haciendo. Emanuel, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por estos minutos a la distancia. Ahí estamos pendientes a través de las redes sociales de todo el festival y toda la música que sigan generando, y que vengan un montón de cosas buenas y mucho éxito para Random B. No, pues muchas gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Siempre es un placer llegar con gente que cree en proyectos nuevos y justamente que cree en crear escena.
Bueno, nuestras redes sociales son RandomBMX en casi todos los en las redes sociales. Así tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Instagram, Facebook y seguramente se va a Twitter. Bueno, tenemos de todo. Entonces síganos en la red social que a ustedes les guste. Busquen RandomBMX y ahí estamos subiendo contenido. Ahorita estamos muy activos en TikTok buscando nuestro caminito ahí. Entonces ayúdanos apoyando. Tenemos varias series ahí también en TikTok. Así que vayan. Random B a través de Irresponsable TV, muchachos, y los dejamos en nuestra versión de podcast con su más reciente sencillo que se llama Dos Palomas. Lo ven, lo sintonizan y lo vibran a través de esta Irresponsable TV. Cuídense mucho, mi nombre es Jorge Vaca. Adiós.